Nuestros abuelos nacieron en una época muy diferente. Son del milenio pasado. Ahora son abuelos. Pero, aunque cueste imaginarlos, también fueron niños. Y de niños vivieron la historia que nos cuentan los libros y la que no nos cuentan. Y además, la cuentan a su manera. Porque también es su propia historia. Fíjate. Cuando cuentan sus historias, vuelven a ser niños. Niños traviesos, curiosos o asustados. Y muy sabios. Pasan los años y mientras la familia crece, la memoria de nuestros abuelos se pone vieja y los tesoros que guardan en ella corren el riesgo de perderse. Tú puedes salvar estas historias. Pregunta a tus abuelos. Seguro tienen muchos cuentos que contarte. Son cuentos de viejos y están buenísimos. Seguramente muchos de nuestros abuelos no saben ni lo que es Internet, ni qué significan las redes sociales. Pero tú sí. Yo nací, como se decía en esa época, con la pata al suelo. Y poco a poco aprendimos a manejar las alpargatas y luego los zapatos. Prácticamente yo nací en Con tu ayuda, las historias de tu abuelo podrán ser vistas por gente de todo el mundo. Vi pasar unos camiones llenos de hombres vestidos con un mono, llamamos allí, azul, ¿no? Y gorros. Pregunté a mi padre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La guerra. Hacíamos con latas de cerveza, rellenábamos con alguna greda, le poníamos un número encima con papel y apostábamos en esta forma, empujando la lata, y hacía uno carreras de una cuadra, iba avanzando por etapas, porque las carreras de Juan Manuel Fangio eran por etapas. Pero no creo que nadie haya hecho una sopa más fea que la sopa que hacía mi abuela. Una historia puede ser tan grande que no cabe solo en la tele. Cuentos de viejos es una gran historia, construida por cientos de historias pequeñas, y que cada día crece más. Pero cuentos es también una experiencia. Puedes explorar entre las historias, conectarlas, puedes ver mapas y viajar. Y puedes participar y sumar las historias de tu familia a esta gran historia. O puedes sumarte con tus compañeros de clase y hacer tu propio proyecto. Íbamos allí a pasar un rato, yo qué sé. Allí mismo es cuando pilló la sirena. Isabel, Erasmo, Neti, Susana, Miriam, Nicolás son abuelos de diferentes lugares del mundo que compartieron sus mejores historias de cuando eran niños. La violencia llegó a Mompós por parte de la policía, que en esa época se llamaban los chulavitas. Y los hombres pues huían y los dejaban pues a las mujeres solas. Y incendiaron el pueblo y cogimos, digamos, rumbo para otro lado, atravesando un río. Y afortunadamente era como en verano. Y nos tocó luchar porque nacimos en el campo y tocaba trabajar desde niño, hacer mandado. No hay ni qué comer, dice.
Pues vámonos, caminando hasta un mentado que le dice el guerrero. Vamos, allá hay trabajo. Todo el mundo a hacerle mimos, a decirle mimos que te queremos. Un animal muy cariñoso, muy sensible. Era preciosa. De la voz y los gestos de los abuelos surgieron los dibujos, la música y el movimiento. Iban a ser las 7 de la noche aproximadamente, no recuerdo bien, por una montaña. Llegué a un río, llamase el Iró, me quité la ropa y me tiré al agua porque vi una roca en el centro del río. Abuelos que viven en Colombia, España, Argentina o México son los protagonistas de la serie que podrás ver por el canal Señal Colombia. Pero son solo el comienzo de este viaje por la memoria. Me estoy hasta olvidando ya. El corazón de cuentos de viejos late en internet. Allí hay cientos de historias para explorar. Historias conectadas, agrupadas, mapas, datos. ¿Conoce la historia de tus abuelos? ¿Quieres que su historia forme parte de esta gran historia? Primero, habla con ellos. Cuéntales la idea. Elijan juntos lo que quieren contar. Tiene que ser importante para ambos. Segundo, elige un lugar tranquilo y luminoso. Que no haya ruido ni te interrumpan. Tercero, prepara tu cámara o tu celular en un lugar fijo y elige el encuadre. Que se vea bonito y no le cortes la cabeza. ¡Y acción! Cuarto, cuando acabes de grabar, revisa si se entiende bien y no ha quedado muy largo o muy corto. Quinto, descárgalo al computador. Todos los computadores traen editores de video con los que puedes acabar de recortarla y dejarlo más interesante o divertido. Que no dure más de 3 minutos y que se entienda. Sexto, una vez que tienes tu video, súbelo a la web de Cuentos de Viejos. Completa el formulario junto a tu abuelo o abuela. Necesitamos algunos datos. Séptimo, ya está. La historia de tus abuelos está online. Recibirás un mail de confirmación y podrás compartirla en Facebook y mostrarla a tus amigos. Hay historias que se parecen, o que se cruzan o que hablan de las mismas cosas. En la web puedes explorar esas conexiones o encontrar conexiones nuevas. También hemos agrupado algunas historias para saber más sobre algunos temas interesantes, como era Bogotá, ¿qué pasó en el Bogotazo? ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿A qué jugaban los chicos? ¿Qué se siente cuando cambias de país? Es importante escuchar todas las voces, no solo lo que cuentan los libros o lo que está en Google. Puedes llevar cuentos de viejos al colegio y proponer tu propia investigación. Elige un tema con tu profesor y tus compañeros. Y salgan a buscar historias. Inviten a los abuelos al colegio o graben las historias. Elijan las mejores y armen su propio proyecto en Cuentos de Viejos. Podrán compartirlo, mostrarlo a la familia y a la vez estarán ayudando a que esta gran historia siga creciendo. Si tienes una historia que merece ser compartida. Si tu abuelo sí recuerda una buena historia, entra a www.cuentosdeviejos.com.